En el año 1977, en el siglo, se formó nuestra hermandad, la Hermana Señora del Milagro. Hubo una antesala de varias hermanas que contribuyeron a la forja de esta institución cristiana, católica, que hoy en día lleva en sus hombros a nuestro Señor de los Milagros. Y le daron más el tiempo con sus hermanos. El ministerio, agradecer a todos aquellos que pusieron la semilla para el punto que hoy cosechamos. Una persona muy importante, importante para la historia, para mi hermano, ha sido Monseñor Francisco González Muñoz. Una persona que nos ha dejado los cimientos de fe en Ferreñá, y dentro de ellos, como una píldora, nos ha dejado a nosotros como Señor. Es justo darle la gracia siempre, eternamente, como Señor del resto de hermanos, por el cual hoy día, 35 años después, seguimos vivos en la fe como hermanos. A todos los presentes, y como para finalizar una breve reflexión, lo que significa que nuestra vida también se le denomina que siempre estamos en camino, estamos siempre en procesión hacia esa patria definitiva, pues que se va a comenzar esta procesión, que también el sentirnos acompañados por el Señor en realidad no es así, aunque parece que uno acompaña al Señor, pero Él es quien nos acompaña a nosotros, que también esa fe viva se exprese, ¿no? Y que, como decía al inicio, la imagen de Cristo, el Señor Milagros, también se vaya expresando por nuestras calles, que Él también recorre en medio de nosotros. Para iniciar, también vamos a empezar con la bendición para todos ustedes. Que Dios Todopoderoso bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Vive el Señor de los Milagros!
¿verdad o no? Sí, ustedes no. Ven, ven. No vas a cargar. Un poquito más rápido ahora, ¿eh? No, dice que van a ser los mismos. ¿Ah? Lo mismo de la 1. No, muy alto, muy alto. Ellos están que dicen, bro. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Thank you.
Muchas gracias. Tranquilo. Ya, los que estaban en el centro, derecha, izquierda, ya está bien. Thank you.
con fuertes aplausos a nuestro Señor de los Milagros, bendito Señor de los Milagros, nuevamente en nuestro colegio particular parroquial Augusta López Arena. Bendito Señor de los Milagros, tú que eres imagen de nuestro Dios y nos das tu paz para no desesperar. Gracias por estar nuevamente entre nosotros. Cada día derramas tus bendiciones. Gracias por darnos esa fe y esperanza. Gracias por estar con nosotros. A continuación, nuestra estudiante del quinto de secundaria, Ángela Moreno Efio, te dedicará una hermosa oración. Oramos todos, familia Agustina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los Milagros, aquí venimos llenos de fe y amor, porque eres nuestro Dios y Redentor. Bendícenos en cada hora, Señor de los Milagros, en nuestras enfermedades y pobreza, en nuestras pruebas y desolaciones, en nuestros quebrantos e infortunios. Escucha nuestra voz, atiende nuestras plegarias, acude pronto a favor de nosotros, de nuestras familias y de nuestros intereses temporales y eternos. Te pedimos, Señor, en esta tarde bendita, por nosotros los estudiantes, docentes y personal administrativo del Centro Educativo Augusta López Arena, para que, ejemplo tuyo, seamos buenos hermanos, buenos hijos y buenos ciudadanos viviendo en caridad, solidaridad y fe. Creemos en ti, Hijo de Dios, hermano y Salvador nuestro. Confiamos en tu bondad y poder. Queremos amarte siempre cumpliendo tus mandamientos y sirviéndote en especial en nuestros hermanos más necesitados. Te damos gracias porque nos amas, nos atraes con tu imagen, nos acoges en tus brazos, nos guías con tu palabra y nos brindas tu perdón. Señor de los Milagros, a nuestras familias, consérvalas en la armonía. A nuestras casas, ilumínalas con tu presencia. A nuestras alegrías, santifícalas con tu amor. A nuestras preocupaciones, acógelas en tu bondad. A nuestras dolencias, remédialas con tu misericordia. A nuestro trabajo, fecúndalo con tu bendición. Señor de los Milagros, postrados en oración te prometemos que, con paso firme de buen cristiano, haremos grande nuestro Perú. Unidos todos como una fuerza, te imploramos no des tu luz para lograrlo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor de los Milagros, gracias por venir a nuestro querido colegio Augusta López Arenas. Gracias por derramar tu bendición. Gracias por todos los talentos que aquí se educan en esta casa de estudios. A continuación, recibimos a nuestra talentosa Celeste Sánchez Mancilla del quinto grado de secundaria. Buenas noches a todos. El día de hoy voy a recitar una poesía hacia el Señor de los Milagros. Oh bendito Cristo amado, somos tus fieles ferreñafanos. A ti mi bendito Cristo amado, a Ferreñafe extiende tus manos. Tu infinita misericordia en tiempos de enfermedad, a pesar de la discordia, siempre reina tu bondad. Eres el Cristo de Pachacamilla, cuando llegas a nuestro hogar. Tu presencia es algarabía, aunque muchos aún no te sepan amar. Oh Señor de los Milagros, nunca a tus fieles abandonas, jamás tienes reparos, a los arrepentidos perdonas. Cristo morado, Redentor, en tu anda sales en procesión. De tu pueblo eres el Salvador, esa es tu santa misión. Mis plegarias a ti, bendito Señor, eres el perdón y la esperanza,
Hijo del Padre Redentor, tu pueblo en procesión avanza. Gracias. Señor de los milagros, nos ponemos de rodillas ante ti. Ayúdanos en este largo caminar. Bendice a nuestra directora, señorita Rosa Mirta Braboyaque. Bendice a la plana docente, administrativa, a los colaboradores. Y te pedimos de rodillas por todos nuestros niños, nuestros jóvenes y toda la familia agustina. Derrama tu bendición en cada uno de ellos y síguenos cuidando y protegiendo a todo este pueblo ferreñafano que fiel a ti te sigue en procesión. A continuación, entrega de un sobre con un aporte económico a cargo de nuestra directora, Magíster Rosa Mirta Braboyaque. Señor de los milagros, te rogamos que guíes día a día nuestro caminar. Danos sabiduría para enseñar, danos entendimiento para amar, fortaleza para seguir tu camino, danos el don de la palabra y con ella poder expresar tu mensaje de amor y de paz. A continuación, entrega de cirios a cargo de los estudiantes del sexto grado de primaria, Tadeo Ponce Lara, Alberto Yuen Martínez. Asimismo, entrega de un sobre cerrado a cargo de los estudiantes de la promoción, Camila Capitán y John Cornejo, del quinto de secundaria. Y seguimos con nuestros talentos y como homenaje de estos tus niños agustinos, te regalan la marinera a cargo de los estudiantes Víctor Pita Leguía y Daniela Pizarro. Una salerosa marinera. Este es un homenaje al Señor de los Milagros, en agradecimiento por todo lo que nos da. Recibe esta canción, Señor, que te entregamos con devoción.
Señor de los milagros, gracias por tanto amor. En nombre de sus títulos de educación primaria. Bien. Muchas gracias, señor. A nombre de la institución educativa particular parroquial Augusta López Arenas, damos las gracias a la Hermandad del Señor de los Milagros por haber hecho posible este homenaje. Eternamente agradecidos a nombre de nuestra señorita directora Rosa Mirta Bravo Yac. Estos dos últimos años hemos estado alejados. Alejados físicamente unos de otros. Pero quizás ese tiempo sirvió para poder hermanar nuestros lazos de amistad. Ese tiempo nos ha servido también para reflexionar acerca de la importancia que tenemos sobre la salud y sobre la compañía de un ser humano. El Señor de los Milagros nuevamente sale en estos clavos de misericordia a difundir amor sobre las calles de Perriñaco. Estaré siempre con los brazos abiertos. Dejémonos pues abrazar, seamos humildes y volvamos a ser niños para que con esa fragilidad ayúdame a formar a los niños de allá.